Taste like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling, so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I just think, get out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. Sounds just like a song. I want more berries and
man, that summer feeling, so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I just think it out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.
Pues muy buenas noches, familia. 11 y 5 de la noche y tres jornadas consecutivas de Real Gen consiguiendo la victoria. Hoy, buen partido. El gol del Torre Perojil, algo anecdótico. Un fallo de los que no suele tener Javi Sánchez, portero de superior categoría, también se equivoca. No sabemos el motivo, lo habrá botado mal, lo que sea. Se queda el balón muerto en la frontal, un rechace suyo y David Romero marca placer. Hasta entonces, Real Gen había sido un completo monólogo. No había disfrutado excesivamente de grandes oportunidades. Pero con la misma historia de juego y sin cambiar en un ápice, primero marcaba Edu López con un gran centro de Lozano. Acto seguido era. ¿Urco ha sido el segundo? No sé, creo que sí. ¿Quién ha sido? Oscar, lleva razón. Entrando por medio, entrando por el centro, que lo han dejado totalmente solo. Y el tercero, que sí lo ha marcado Urco antes del descanso. El partido prácticamente el Torre Perojil no ha existido. Ha aguantado bien hasta el gol. Y yo creo que el gol le ha podido perjudicar, porque a partir del gol el equipo se ha caído por completo. Pero bueno, hasta el gol más o menos se había mantenido bien, estaba bien posicionado, me aguantaba, aunque no pasaba del centro del campo. Pero bueno, yo imagino que la idea era la de hacer un partido largo y el tema ha sido que la ha durado 25 minutos. Y en la segunda parte, Armengol dejaba su sitio para Zaki y llegaban dos goles más. Uno de Mario Martos y el quinto de Zaki, aprovechando su oportunidad. Creo que ha dado buena imagen tanto Armengol, que mantiene muy atentos de él a toda la defensa, no porque haya tenido buenas oportunidades, sino porque es un jugador que se mueve mucho y al final no pueden perderlo de vista. Y Zaki, porque a pesar de que ha empezado regular, al final ha acabado el partido dando un buen nivel, incluso marcando. Y al final los delanteros juegan mejor, juegan peor, de lo que se trata de eso, es de marcar. Yo he echado hoy de menos a Antonio López, creo que era un partido que podía haber sido muy beneficioso para Antonio, por el tema de que el Torre Perojil estaba muy hundido y que era fácil de que llegaran muchos goles. Y al final del partido pues, se ha cerrado con un 5-1, remontada, goleada, tres puntos más. Que dice mucho de un equipo que la gente dice que ya estamos hablando de finales, pero es que cuando tus dos primeros clasificados ganan sus partidos por la mañana, por la tarde tú ya empiezas sabiendo que aunque ganes, no vas a recortar ningún punto. Te vas a mantener a raya. O sea, lo de perderse algún punto hubiese sido una catástrofe. El Real Gen ha sacado su partido. Estos han sido los resultados de hoy. Huracán de Melilla 1, Malagueño 4. Torre del Mar 2, Porcuna 1. Almería B 3, Málaga City 0. Marbella 3, Torredonjimeno 0. El Palo 1, Maracena 0. Motril 0, Huetorvega 0. Real Gen 5, Torre Perojil 0. Y el último partido que se ha acabado 15 minutos o media hora después. El Huetortájar 0, Arenas de Armilla 0. Con estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera. Primero el Palo con 21, 3 más que el Real Jaén. Segundo Marbella con 19, un puntito más que el Real Jaén. Y el Real Jaén ha superado en la tabla clasificatoria a la Arenas de Armilla, que se queda con 17 después del empate de hoy. Tres victorias consecutivas para la Almería B, que lo ponen quinto clasificado con 15 puntos, igual que el Torre del Mar, que ya está ahí, que ya está ahí. Y con 12, nuestro rival de hoy, el Torre Perojil. Por la parte de abajo, el empate del Motril lo saca del descenso, un poquito más, ya le saca 4 al Málaga City, antepenúltimo, penúltimo el Maracena con 3 y Huracán de Melilla con 1. Tiene pinta de que estos tres van a ser los que se van a comer la habichuela más cruda a final de temporada. Con todo esto, quiero darle las buenas noches a Antonio López Baraja, a Domingo, a Sergio, que lo tengo por ahí, le he tenido que quitar sonido porque hacía algún sonidillo raro, a Samu Reyes, que también lo tengo por aquí, a Guaje y a Calete Fontán. Por orden de llegada, Guaje, muy buenas noches. Quiero saber la impresión del partido de cada uno de vosotros. Algo rápido, porque estamos muchos, para que todo el mundo pueda hablar. Buenas noches. Partido que parecía que era de como de trámite, que se tenía que ganar,
Es verdad que como todos los equipos juegan y todos los equipos intentan ganar y hacerte goles, pues en un fallo, pues ha llegado algo del Torre Perojil, pero el Jaén ha sabido componerse rápido y en menos de 10 minutos ha remontado el partido. O sea que victoria importante, otra más aquí en casa. Y ya para a pensar el domingo, y allí sí, eso, el domingo es un partido de vida o muerte, pero de vida o muerte. Domingo, muy De vida o buenas muerte. noches. Algo rápido. Pues buenas noches a todos. Como dice el Guaje, partido bastante, al final bastante fácil por el resultado, pero bueno, al principio, jugando bien, no han asustado con el fallo, lo que sea que ha tenido Javi, pobretico, también, como tú dices, tiene fallo. Se podía ver ahí musaraña, fantasma, pero bueno, como dice Guaje, ha sabido reponerse rápido, marcando vamos, el empate y luego el segundo, y ya ahí el Torpedología baja los brazos y partido fácil para el Jai. Dice Gobi Jaén, Mario y Urco han sido los mejores. Midelmamix dice, estos delanteros tienen mucha más movilidad que Antonio. Obviamente, son un tipo de delanteros muy diferentes. Y desestabilizan más a la defensa contraria. Raúl Alcázar, cada cual aporta cosas diferentes. Antonio por alto y peleándose con la defensa de espalda es buenísimo. Yo brazo. Hay muchos partidos que necesitarán de uno u otro, pero no cerrarse en banda contando a uno solo porque sí. Yo digo una cosa, yo creo que si todo el mundo hubiésemos apostado a que Armengol jugaba, si todo el mundo hubiésemos apostado a que Armengol jugaba, Armengol no juega ni un minuto. Es verdad, mentira, Guaje. A mí me han cerrado la boca. Lo justo y lo necesario para que toma, para que hable lo de la cabra. A mí me han callado la boca. Por orden Yo de decía llegada. que no iba a jugar ni un minuto. O sea, que no iba a Do, jugar un do, minuto. dos segundos, Sergio. Yo creo que ha sido también por la presión que hubo el otro día en Torrejimeno, en la segunda parte, todo el mundo la gala animando a Chumilla para sacar a Melgor. Yo creo que tenía tanta presión Chumilla, creo, que Chumilla tenía. le da igual a Chumilla, si no hace caso a nosotros, tiene un problema, ¿eh? Y nosotros, Ya, ¿no? lo sé, pero yo creo que también se ha tenido que ver también en la tesitura de decir, coño, ¿a qué tengo que ponerlo? A que si no, tío, no sé, pero bueno, se sigue. Bueno, Cristian dice, hoy Zaki me ha sorprendido, sinceramente. Y Miguel Gamer 93 dice, el balón al 5, solo digo eso. La verdad que Del Amo está rayando a un nivel increíble. Pero hoy hay que regañarle que ha tenido una de bajo palo y se ha notado que no es delantero, que no es de la zona ofensiva. Ahora, es increíble cómo juega ese tío en defensa. Raúl Mar dice, Masterclass de Lozano, Mario y Adri. Todos top los balones que filtró Adri. Yo creo que Mario Martos se ha marcado un partidazo impoluto. Ha sido muy importante tanto Mario Martos como Óscar Lozano. Los dos en el último pase. Mario Martos nos tiene más acostumbrados. Óscar Lozano creo que desde el otro día entró Don Jimeno y hoy está volviendo a su nivel del año pasado. Muy bien, muy bien, muy bien. Raúl Alcázar. Con iPhone también te puedes suscribir desde Amazon Prime. No me da opción. Debe de darte la opción, aunque también te tengo que decir que Carlos Pérez desde Alicante ha tenido problemas y es de Apple. En principio no debe de haber ningún problema. Luego pongo por aquí un Sergio, que vídeo que nadie se meteros. olvide del Lolo Armario, ¿eh? Pero brilla menos. El trabajo del armario brilla menos. Pero qué jugador, tío. Madre mía. Carlos Fontán, buenas noches, Carlete. Buenas noches, Sergio, compañeros y los compañeros que están en la sombra viendo la cabra y el Sí, 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 Jaén. sí, la sombra. ¿Qué te ha parecido el partido? Cuéntame. Bueno, yo creo que si se confirma la mejoría del equipo con estos 9 puntos de 9 puntos posibles estos últimos 3 partidos, es muy buena noticia. Al igual que también puede ser muy buena noticia la aparición de Armengol y Conzaki, que han hecho un buen partido. Entonces, eso puede dar mucho más dinámica a la delantera del Jaén, que pensábamos que se centraba todo en Antonio López. Y mira,
puede haber más opciones, pues en una lesión de Antonio o en una sanción como en este caso de Antonio López. Yo lo decía en la retransmisión, en unas cosas, mira que yo no soy poco de Xavi, del Barcelona, pero en unas cosas hay que darle la razón. Hay que saber, hay que ganar y el cómo. Y creo que hoy el Jaén en el cómo ha dado una clase magistral de cómo se juega, tocando el balón, pero siempre mirando a portería. Fuera, pues de, fuera de sonido, Guaje y yo estábamos hablando de que hay partidos que aburren de tanto tocar. Hoy ha sido un juego de toque, pero siempre mirando a portería. Y aunque el jugador, porque yo aquí no, yo cuando escucho a la grada recriminarle a alguien que ha fallado un pase, me quema la sangre. Me quema la sangre porque yo quiero que Mario Martos, Adri y Óscar Lozano, por ejemplo, metan balón al espacio. Si se equivocan, se han equivocado. Pero que lo metan al espacio porque es donde se hace daño y es donde verdaderamente se crea peligro. Y creo que hoy el Real Jaén no solo ha ganado 5-1, sino que lo ha hecho jugando muy bien al fútbol. Gracias, Carlos. No, no, sí, que por eso te digo que si ya empezamos a hablar de un Jaén reconocible en su juego y que bueno, que puede solventar incluso como hoy un resultado adverso y saber a lo que jugamos y conseguir esta dinámica de conseguir los tres puntos, pues creo que es una gran noticia. A ver si tiene continuidad esto en el tiempo y podemos darle caza al palo. Superamos los 100 conectados legalmente, no quiere decir que haya gente que no tenga Twitch y que no aparezca, pero legalmente superamos, están por ahí escondidos, los 100 amigos. Para Antonio López Baraja, dice Jesús Cachún, dice: grandioso partido de Urco Arroyo y del buscar del Real Jaén, Lola Armario. Pero es que ha habido otro que decía Christian Jaén, y hay que darle toda la razón del mundo, dice: poco se habla del partidazo que se ha marcado Edu López. Me ha parecido que ha sido tremendo. Si no ha sido el mejor partido que ha hecho, poco lo ha faltado. Y Antonio, esta pregunta es tuya. Dice Curtis, dice: para mí en líneas generales todo el equipo ha estado muy bien. Solo una pregunta. ¿Con rivales más fuertes con eso nos vale? Antonio López Baraja. Dijo silencio. ¿Quise oír algo? ¿Pasa algo? Antonio, te he preguntado a ti. La pregunta era para ti. Ah, no, pero me oyes, ¿no? Claro, Arti, claro, como no te vamos a escuchar. Ah, perdón, empezamos. Bueno, parece ser que uno de los pocos que tenían claro lo que iba a pasar hoy era yo. Porque yo cuando nos marcaron el primer gol estaba súper feliz. Porque yo puse 1-6 y ha faltado poco y si hubiéramos metido las nuestras, acabamos 6-1, ¿no? Está claro, ¿no? Yo también, que puse 17-3. No, yo puse 6-1. No, yo estoy cerquita. Porque vamos a ver, nuestro campo va a ser muy difícil que aquí nos planten cara. Y a la respuesta sobre la pregunta de que si con un equipo grande, cuando un equipo grande venga aquí de los que consideramos grandes, ya veremos lo que son. Lo vamos a tener muy pronto. Vamos a tener muy pronto los malagueños, vamos a tener muy pronto en Almería. O sea, son equipos que están acostumbrados a jugar en campos de césped buenos, mejor que el nuestro, y en campos grandes. Ahí vamos a tener la prueba, si esa es la prueba. En nuestro campo, fuera ya sabemos lo que hay. Fuera es sufrir, sudar, sangre y luchar todo lo que podamos y más. Eso es así, no nos quepa duda. Pero de momento el Jaén está donde tiene que estar, está luchando como tiene que luchar y dentro de lo malo estamos ahí arriba. Porque se han podido sacar otros puntos que no se han podido sacar porque no hemos tenido la suerte que debíamos de haber tenido y poco más. Con respecto al partido de hoy, pues el partido de hoy ya lo veis vosotros, más o menos dicho, ¿no? O sea, tenemos ahí pues un Mario Martos que ha sido para mí, ha sido un partidazo que se ha marcado, porque son partidos que a lo mejor no se le ve, pero si te fijas mucho en él, se le ven muchas cositas. Tenemos a un Óscar Lozano que ha vuelto a demostrar lo que es, lo que el año pasado fue. Estamos un pedazo de Óscar Lozano, un golazo que ha metido y asistencia y llegada a la banda. Hemos tenido un Urco Arroyo que también la ha montado como la monta en todos los partidos. Yo le pediría al Urco Arroyo un poquito más de profundidad para mí. O sea, en vez de tirar tanto para atrás, un poquito más para adelante, es lo que yo le veo, porque calidad tiene de sobra. O sea, mantener el balón y esconderlo como nadie.
pero yo le pediría a Urco Arroyo un poquito más adelante, un poquito más adelante. No sé si yo lo veo solo o lo veo donde va también y demás. Por el resto, pues mira, el fallo que ha habido en la defensa nuestra, pues se puede tener en 40.000 partidos, ojalá no tengamos nada más que en este, y en, vamos, en regla general, el equipo ha estado bien, ha estado bastante bien. Bueno, hay más mensajes. Dice Ala Jaén, dice Armengol partidazo. Dice Sergio, ¿cuántas entradas te han comprado? Pues mira, después de la cabra se han sucedido una serie de cosas donde he creído oportuno que lo mejor y lo más apropiado era que el Real Jaén sea el encargado de vender todas y cada una de las entradas que tenía en mi poder, que son 400. Yo me quedo satisfecho. Ante eso, quiero yo decir algo también después. Yo me quedo satisfecho con haber intentado que la afición del Jaén pagase el mínimo posible, que la afición del Jaén o los aficionados más mayores puedan tener a lo largo de esta semana, porque luego en principio no va a haber problema, puedan tener una grada para que se puedan sentar. Y me quedo tranquilo después de haber conseguido también de que la afición del Real Jaén tenga un bar para ellos solos, unos aseos y una puerta solo para la afición del Jaén. Porque creo que cuando se llama a un equipo, no es solo el decir mándame X entrada, sino que se trata también de interesarse, como se podía haber hecho en Motril, como se podía haber hecho en otros tantos campos, que además aquí se denunció y se reclamó. No es solo pedir aquí entrada, sino mándame tanta, a qué precio y en qué situación se va a encontrar mi afición. Yo me preocupé el lunes, mi equipo, aunque Antonio López Baraja no esté dentro del organigrama de Canal Lagarto, lo considero como uno más, igual que a Guaje, igual que a todos los que estamos aquí, y me puedo sentir orgulloso de que los míos han respondido. Guaje quería entradas para venderla, Antonio López Baraja quería entradas para vender, se le dieron, Baraja ya tenía entradas para vender el mismo sábado, y yo estoy tranquilo porque yo al club le ofrecí la posibilidad de repartirnos la entrada para que así vosotros, los aficionados, tuvieseis más opciones, más sitios donde ir a acudir a comprar vuestra entrada. Pero como yo no tengo ninguna enfermedad que se contagie ni nada por el estilo, estoy sano, pues creo que lo más oportuno es que la venda al club directamente. Que la venda al club. Y con eso no quiero alargarme más en este tema, pero que, lo vuelvo a decir, que ojalá cada vez que se llame a un club para pedir entrada, que no sea solo pedirla. Que no sea solo el intentar negociar un precio, que yo no sé si se habrá intentado este año, pero vamos, el precio no ha bajado de los 10 euros en ningún sitio. Yo sí sé que en Armilla el precio iban a ser 12 y 15 en un principio. Eso sí lo sé yo. Y se sacaron por 10. El bienestar de las personas. Que yo todavía me acuerdo, que yo no estuve, yo estaba en Mallorca de vacaciones, pero yo todavía me acuerdo cómo entró aquí Guaje en una cabra que hizo él. No, mentira, creo que le hice yo desde allí, desde Baleares. Diciendo que había tenido que gastarse los dineros de su bolsillo en comprar agua para la gente. Porque a última hora se lo llevaron allá al fondo. Y eso no es culpa del Motril. Eso es culpa de que alguien del club no da la cara por sus aficionados. Eso es porque alguien del club no da la cara por sus aficionados. Y también digo una cosa. La federación más humilde. Más humilde. Más humildes. Que lo mismo que yo puse que si querían entrada en Twitter, en vez de ir por detrás a terceras personas, viene y me dice, mira, que no quiero la tuya. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí nos gustan todas las medallas. Nos gusta ponernos medallas. Y yo todo lo contrario. Yo jamás he tenido nada con nadie. Con nadie. Tengo la suerte, tengo la alegría de que no tengo que guardarle la cara a nadie. O sea, que puedo ir de frente con lo que yo creo que es verdad. Pero yo sí he ofrecido entrada al club y yo sí le he ofrecido entrada a la Federación de Pesca. Igual que le he ofrecido entrada a Fernando para su viaje.
Igual que Antonio López Baraja le ha ofrecido entrada a The North Fan. Igual que todos los que me han llamado durante estos dos o tres días, le he dicho, no os preocupéis que os guardo entrada. Porque la tienda está cerrada martes y sábado. Yo martes y sábado, el martes estoy en mi casa seguro. O sea que si me puedo haber acercado a Jaén a darle 50.000 entradas a quien hubiese hecho falta. Y el sábado yo estoy trabajando y perfectamente en Jaén le puedo dar entrada a quien le dé la gana y mi empresa estaba abierta. Porque aquí, vuelvo a decir lo mismo, yo no ganaba ni un duro. Ni un duro. Ni un duro. A pesar de que algunos se creyó que ellos estaban negociando la entrada a 8 euros y luego resulta que eran a 10. Que eso era venderse una milonga yo solo. La entrada valía 10 desde primera hora. Desde primera hora. Y como yo aquí no ganaba nada, antes de perder el tiempo, porque yo lo hacía por ayudar a la Arena de Armilla y a la afición de Real Jaén, antes de perder el tiempo y salir escarmentado como iba a salir, salí escardado, he preferido ir de cara con esta persona, con estas personas de la Arena de Armilla, explicándoles los motivos, el por qué no quiero quedarme ni con una, ni con dos, ni con tres. Y que se busque el club la vida. Y que se busque el club la vida. Yo he ido de frente. Y si te van a quitar un bollo, si te van a quitar un bollicao porque dices, mira, yo es que voy a ganar dinero y esta gente se me quiere echar lo harto para quitarme a mí el bollicao. Pero como no es el caso, bastantes complicaciones tengo yo ya en mi vida, en mi trabajo, en mi casa y donde haga falta, como para tener que preocuparme de tercera ola. No tengo ganas. Así que yo agradezco un montón a todos los que habéis querido ayudarme a venderla para que todo el mundo fuese. Los que de primera hora me llamaron por teléfono y decirme tantas para mí, que yo me la llevo aquí, que yo como Baraja me la llevo a peluquería, que me la... lo que haga falta, nada más que por ayudar a esta gente. Eso se agradece. Y ahí es donde se ve el cariño de la afición. Ahí es donde se ve el respaldo que tenemos en Canal Lagarto con todos ustedes. El que sean el domingo a las 11:30 de la noche y estamos más de 100 personas conectadas. Y que estamos en un grupo de 10 o 8 personas hablando aquí del Jaén después de haber ganado 5-1. Que lo más normal era coger y acostarse. Lo que falta es humildad. Lo que falta es ir todo de la mano. Lo que falta es tender puentes. Y tender puentes con todos los clubes sin buscar intereses. Y sin querer meter guerra. Porque así es como nos va por la vida. De tanto meter guerra, ya hay campos que no nos pueden ni ver. Y precisamente en Armilla no es así. No es así. Y si hay que estar de pie, pues mira, os lo digo de verdad, ya no porque sean amigos míos. Es que si no se puede, ¿qué queréis que os diga? Pues no se puede. No hemos quejado del campo del Motriz. No hemos quejado de este campo. No hemos quejado del otro. Si no se puede, porque no pueden poner grada, pues no se puede. Si es que no es tan difícil de entender. Vosotros poner en el punto contrario. Esta gente ha querido poner una grada supletoria por 7 euros el asiento. Ahora vosotros sois la Arena de Armilla. Vosotros vais a gastar 7 euros en poner un asiento para que venga uno de Jaén y encima te pinte la cara cuando tú vas a vender la entrada a 10. Ahora, si le decimos a estos de Armilla, mira, vosotros cuesta 7, vosotros queréis 10 por la entrada, ponernos la entrada a 17. Yo os pongo el asiento. Vamos a ser realistas, por favor. Vamos ya a dejar de vender humo. Antonio, decía. Joder, menos mal que no te iba a calentar. Y no me he calentado. Y el que me está escuchando, le pido perdón porque no quería hablar. Pero es que no puede ser. Y tú lo sabías, te lo había dicho en privado. Y sabes que no quiero hablar del tema. Pero es que me jode de que aquí vayamos todos de infantes, porque somos los infantes, aquí mandamos todos y aquí todos lo hacemos muy bien. Y luego poca gente se preocupa por la afición cuando lo único que queremos es sacarle los dineros. Solo los queremos para vender las camisetas y para venderle el canal de socios. Ya está. No pidáis más porque no os vamos a dar más nada. Decía Antonio. Lo mío es breve. Yo nada más entrar al estadio, entre mi peña, mis amigos y demás, tenía 150 entradas vendidas. Así de sencillo. Yo creo que a poco más que se hubieran vendido, estaban todas vendidas. Vamos a ver las que se venden. Tanto Norfan como Peña Amigo de Real Jaén, tanto amigos como yo tengo, zona donde yo me siento y demás,
ya digo, repito, tenía 150 entradas vendidas. Y así se me echó esa vez a Sergio. Y familiares de jugadores, y gente como Juan de Granada, y gente de Tragón Gileno. A muchísima gente. A muchísima gente. Eso por un lado. Por otro lado, me ha sorprendido la poca amistad que hay, o el odio que hay hacia nosotros, hacia la gente que estamos colaborando desinteresadamente porque el aficionado esté cada vez más cerca de Real Jaén, por parte de la sección de Peñas. Nunca hablo de la sección de Peñas, pero ya cada vez voy a hablar más. Me ha sorprendido ver cómo del bolso salían pin del centenario, regalados a gente, buscando grupos organizados que todos conocemos, que ya pronto saldrán a la luz. Toma, un pin para ti, otro pin para ti, un póster para ti, otro póster para ti. O sea, son cosas que de verdad sorprende. Y entonces, ya digo que poco a poco se irán viendo cosas que todos conocemos, pero que se irán viendo mejor. A ti puedo decir ahora. Y por cierto, dale las gracias a Ángel Luna, el delegado de la Arena, que es el que se está comiendo este marrón y es la persona que se está encargando de calentarle la cabeza a su presidente por hacer todo el bien posible para la afición de Jaén. Es quien está dispuesto a movilizarse con su propio mecanismo para intentar poner la grada para esa persona mayor. O sea, desde aquí agradecérselo mucho. Exacto. Eso iba a decir yo ahora, que también gracias a Canal Lagarto, gracias a la gestión que ha hecho, pues las personas que tienen una difícil movilidad, que no pueden estar de pie, pues se han hecho cargo también de que se le ponga una mano para esas personas, porque ya les digo, yo soy de los que me importa poco estar de pie, 2 horas, 4 horas, 6 horas, siempre y cuando le dejen un asiento a una persona que realmente lo necesite. Así que muchísimas gracias a Luna y muchísimas gracias a la Armilla por tener esa atención con respecto a los aficionados que lo necesitan de rojo. Si no, tenemos silla de la playa, cojones, hace falta. Claro, o la tumbona. Pues mira. Esto no se puede entrar en un campo de fútbol, dejamos de esto, mira. No se puede, si no se puede, no se puede. Si es que tampoco tiene más puerta de hoja. Esto es como si toda la fuente fuera... Como si toda la Fantasfuela se llena la grada, que es que la Fantasfuela es el ejemplo más claro que puede haber ahora mismo. Si tú llenas la grada de la Fantasfuela, la pequeña grada esa que hay, por el resto de personas se tiene que poner de pie. Y el Jaén jugó el año pasado con Arsenal, un partido allí con el Birche, y allí había gente apoyada, gente más mayor, gente más joven, había gente de toda la edad, allí apoyaica, y nadie se murió. Y hay un porrón de fotos. Pero claro, eso lo hizo el Jaén. Al final es que es querer. Es que no se puede criticar. ¿Tú estuviste en Luguaje el año pasado? Estuve en el partido ese y, como tú dices, estaba allí echando la valla. ¿Dónde, Sergio? En el partido del Birche, que se hizo el año pasado. No, yo no estuve. Mira, ahora yo mismo el año pasado no estuve. Ahora mismo me están pasando las fotos de lo que son las gradas. Con la regla, midiéndola. Una grada de 5 bancos y me enseñan fotos de la grada y de la anchura que tiene el campus detrás y en la tribuna, en la preferencia. Y es que no cabe. Es que no cabe, literalmente. Si me dan permiso para pasar la foto a los 3 o 4 que estáis aquí, yo la mando. Pero es que no cabe. Es que es imposible. Por mucho que quieran, no se puede. Y contra eso es que no se puede luchar. Contra eso es que no se puede luchar. No se mete en el campo, sobra un palmo. Pero es que un palmo, si tiene que por dónde pasa la gente, ¿qué pasa? Uno por encima del otro, como si fuesen los jueguecitos de Juan de. No se puede. Esto es una cosa seria. Aquí le da alguno por darle un chungo y tiene que salir como si fuesen los muertos estos de Twitter, los negros estos de Twitter. Que no se puede. Y que por seguridad te pueden pegar un palillazo que flipa. Eso no tiene seguridad ninguna. Que tienes que un carrito. Tú dime a mí que va mi mujer con el carrito. No puede pasar, tiene que aparcar el carrito a los cármenes. Es que hay que ser más serio. No se puede. A Baraja y a Guaje le voy a mandar la foto por privado. Pero no la difundáis mucho. Luego, si los quiere alguno más, que me las pida. Yo no sé por dónde iba. Y estaba ahí hablando de.
por cambiar ya de tema, del partido de hoy. Bueno, a todo esto también, que gracias a Dios los cambios que ha hecho hoy Chumilla, parece que tenemos también este año banquillo y lo que han salido también ha rendido al máximo nivel y sigo reivindicando a Fran Moreno, que muchachos salió en la segunda parte y ha hecho unos centros, ha hecho dos o tres centros espectaculares. El muchacho de redactado se la ha visto y se la ha notado bastante, ¿eh? Antonio, ¿has visto la foto? ¿Tú crees que cabe? Dile la verdad. No cabe. Vale. No cabe. Jorge, la foto, ¿la has visto? Lo estoy viendo ahora mismo. Mándala a Sergio, mándamela a Sergio. No, porque tú se las mandas desde Peñaperros para abajo, se las manda a toda África. A tu hermana se le manda. Ahí no puedo hacer nada, tío. Es que no se puede. Es que literalmente. Ahí no puedo hacer nada. Si tiene despacio, lo mismo de lo mismo de la baranda, lo mismo que la fantazuela, lo mismo que la baranda a los vestuarios. No se puede. Exactamente el mismo espacio. Voy a intentar poner la foto aquí en el grupo de Discord para que lo vean aquí el personal. Curti, buenas noches, iba a decir buenos días, yo también estoy ya para la roja. Curtis. Antonio Martín, cuando quiera que conteste. Y Jonathan también está. Y era el de los hombres de Paco, ¿no? Es bueno. Marteño, pero bueno. ¿Algo más que queráis opinar sobre el partido de hoy? No, dice que no puede entrar. Buenas noches, me escucháis. Se me ha olvidado antes de hacer una mención. Ya esto se lo quiero yo al chiquillo este. Sobre Armengo, porque vamos, a mí me ha impresionado, o sea, voluntarioso 100%, ha robado un montón de balones, ha luchado, es una cosa nueva que nosotros no teníamos antes y que hemos visto hoy, o sea, es totalmente diferente a lo que hace López, pero la verdad, que ha luchado y ha descompuesto a la defensa en muchísimas ocasiones, eso es cierto, ¿eh? No ha marcado, pero lo mismo que si hubiese marcado, ¿eh? Porque ha hecho muchísimo. Es bueno tener enchufado al chaval, luego lo que pase en el entrenamiento es cosa de ella, pero al final, si tienes un delantero de ese tipo, que crea que te puede, ya no es que te dé los goles, sino que dé la briga que tiene que dar, hay que tenerlo enchufado. Y esto va fuera del partido y esto va para Guaje. Supongo que conoce a Gilberta Winston, la fotógrafa. ¿Qué? De... ¿A quién? Gilberta Winston, ¿no la conoces? Ah, sí, la que era fotógrafa del Fuensanta, ¿no? Correcto. Sí. Ha sido cogida en La Voz y canta de puta madre. Por eso va dirigido a ti esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que si la conoces. Sí, la conozco, la muchacha. Pues ya está, solamente eso. Enhorabuena a Gilberta. Bueno, Gilberta, escúchame. En el grupo de Discord, los que estáis aquí metidos, podéis ver en el chat las dos fotos. Madre mía, pues eso es... Bueno, no disculpa ello, pero si no coges eso que la virgen. Eso no es imposible, pero imposible. Vale, pues ya está. Es que parece que aquí es que yo quería vender las entradas por gusto. Imposible. Esa es la grada... ese es el espacio que hay. Lo único, Sergio, lo único que pasa aquí es que desde dentro del club han dicho, creo yo, pero este de Canal Lagarto, ¿quién cojones se cree que es aquí para? Sí, yo también lo he pensado. ¿Me podéis escuchar y cuando termine habláis? Cuando han dicho. ¿Este quién polla se cree que es para estar aquí gestionando la entrada a la gente? Pero es que no es nadie. Entonces han... Vamos, yo creo que han tenido que han pensado eso también. Pues Guaje, yo creo que ha sido una llamada del Vaticano, de la alta esfera, que le han dicho a lo del club, a la directiva... ¿Quién coño es ese, como tú dices, pero desde otro sitio? Que no somos nosotros. Escúchame, que a mí nadie me ha prohibido vender entrada, ¿eh?
Que ya, ya, sí, no sé, eso, guajo de eso, sitio. Que quede claro que a mí nadie me ha prohibido vender entradas. Lo que pasa sí, es que sí, yo considero que yo no tengo ninguna enfermedad contagiosa como para yo no poder entregarle la entrada a nadie. Ya, pero yo lo que el Twitter que pusiste es que borraste de, como tú has dicho, de Federación que quería entrada, ese hizo pupa allí, en la Federación. Pues mira, tienen dos problemas, porque yo he ido contra el corazón del mundo. Yo he ido en favor de la afición, ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea que a mí no me pueden decir que yo he ido con aire de soberbia ni de grandeza. Sí, he ido directamente a quien debo de ir, a los tres o cuatro que pueden manejar la entrada, a decirle que si querían, sin ponerle límite. ¿O no, Antonio? No nos pueden acusar de nada. Todo el resto del mundo, es como ha dicho Antonio. Yo estaba esta tarde preparado para que me diera o Antonio Fernando la entrada de la peña para repartírsela a nuestra gente, porque hay mucha gente mayor que no puede o vive fuera para dársela allí en el campo. De hecho, tengo dinero de gente de la peña que no puede subir o porque vive fuera o porque son mayores, no pueden subir a la sede para comprar yo mañana la entrada, que tengo los dinero aquí, me han dado los dinero para comprar la entrada. Yo había quedado con gente de Torredón Jimeno mañana para darle entrada. Gente que ha estado hoy en el fútbol y que me la habían pedido para mañana. ¿Las tienen aquí? Pues mira, no puedo. No puedes, lo siento. Vamos a ver, hay mensajes. Pero mira, voy a decir una cosa que a lo mejor va a hacer un poquito de pupa. Ya sabéis a lo que yo me dedico, a hacer pupa. Si yo voy a la Real de Armilla y compro 400 entradas y le dejo allí 4.000 euros, ¿qué pasa? Pues que tú puedes hacer con las 400 entradas lo que te salga de la punta al pito. Y vendérsela a quien yo quiera, ¿verdad? Correcto. Y ya no hay más entradas. Hay esas 400 entradas, ¿verdad? Pues posiblemente no sé la capacidad que tenga su estadio. No tienes huevo de ir mañana a Armilla a comprar 400 entradas. O sea, que tampoco hace falta. Ya no, porque hombre, ya han salido. Quiero decirte que yo estoy acostumbrado a que a mí me acusen de hacer viajes en autobús y ya sabes, Sergio, por dónde me he pasado yo las acusaciones de los autobuses. Y con las entradas puede pasar igual. Pues esto es muy sencillo. Al final se trata de acusar. Estamos alargando mucho esto, ¿eh? Ya, se está alargando, sí. No, o sea, no, al final se trata de acusar. Se trata de acusar. En vez de criticarme, hazlo tú y no tengo que hacerlo yo. Si tú es lo de siempre. Hazlo tú. ¿A ti te pasaba con los viajes? Organiza tú los viajes y no me critica a mí. Lo que pasa es que aquí hay una persona que ya la han puesto de muñeco de Navidad. A donde van todos los palos y donde lo dirigen absolutamente todo. Tú vas a ser. Y punte pelota. Y no hay más. Bueno. Y de ahí no se van a salir. Vamos a alargar esto un momento, que si no esto se ataca y es lo que dice Guaje, no hacemos nada. Pregunta para Guaje, dice Cristian, dice Sergio, por cierto, ¿sabéis qué le ha pasado a Oscar Lozano cuando se ha retirado lesionado? ¿Es grave? Me imagino que nada, no lo ha pasado. Posible. ¿Nada? Nada, no le ha pasado nada. Está bien, se han subido los gemelos nomás. Pues mejor. Yo estaba después del partido y también estaba estupendo. Javi Hichi dice, Domingo, ¿cómo han ido esos churros hoy de la Jazzy y la comida? Eres un fenómeno. Muy bueno y buen partido. Dice, buenas noches a todos, grande el Enzo hoy trabajando para Canal Lagarto. No vaya la que me ha dado. No veas la que me ha dado. Y encima con la cámara puesta todo el partido. Increíble. Tarde de niño hoy. Se metía en una cabina, se venía a la mía, luego se quería salir por el pasillo. Ha tirado todos los pelotazos allí en la cabina y tiene que pegarme una hora recogiendo. Fran Treguero, que no ha comentado un partido en su puta vida. Fran Treguero retransmitiendo el partido. Vamos, de loco. Pero bueno, al final, mira, a mí me hacía ilusión que el chiquillo fuese al fútbol. ¿Para qué te voy a decir que no? No ha querido quedarse con la mamá y se ha venido conmigo. Eso ha sido todo lo que ha pasado. Pero bueno, ha estado bien. Dice Jaén, dice, a mí me ha parecido que les costaba pasar el balón a Armengol. Yo creo que no. Han llegado los balones que le tienen que llegar. Y igual que Armengol también, he visto en ciertos momentos que abusaba también el exceso de la pelota. La podía dar antes. Justo de Ángelo, ¿cuánto es la comisión de la entrada? Justo, eres muy cabrón. Parece mentira.
José Pichichi dice, ¿y lo de la luz, qué me decís? Todas las noches están encendidas en el aparcamiento y hoy, día de partido, apagada. Increíble. No sé quién es el encargado de esa gestión. Imagino que el ayuntamiento. Porque ya el estadio pertenece al ayuntamiento y el parking pertenece al ayuntamiento. Como bien dice Gobi. Así que, ya no lo sé. Alajaén dice, Domingo, ¿ya no se hacen barbacoa? Sí. Yo ya estoy en los bares. La retransmisión ha estado de puta madre, dice Ramón. Me alegro. Dice Batis. Dice, ¿qué pensáis de Faki? Me ha encantado. Venga, algo rápido. ¿Qué digáis ustedes? Sorprendente. No me esperaba... Yo, por lo menos, sorprendente. No me esperaba el rendimiento que ha dado. El poco tiempo que ha estado. Venga, otro. Opinión de Faki. El que quiera. Le faltan minutos todavía. Guaje, Carlos. ¿Me escucháis alguno? ¿Quién habla? Sergio, Sergio, sí, Sergio. Sí, Sergio, habla, que ya te he quitado el silencio hace un rato. Soy Juan Andrés. Ah, ¿me escucháis Andrés. Alguno por ahí? Sí, habla, habla. Está en directo. Nada, mira, con respecto al partido, yo creo que de los que he visto hasta ahora, ha sido de los que más tranquilo estaba viendo el partido, porque se sabía que la victoria se la llevaba el Jaén hoy, puesto que el único gol que han metido ha sido, para mí, fallo del portero y la defensa que está un poco despistada. Y con respecto a Zaki, para mí, ha hecho buen partido. El tiempo que ha estado en el terreno de juego, ha hecho buen partido, ha tenido la primera que la ha parado el portero, la ha tirado al muñeco y luego la otra, pues, la que ha tenido, la ha luchado y la ha pegado muy bien justo al paro y la ha metido. Así que, para mí ha tenido buena actuación en el terreno de juego. Y ya está, bueno, otra cosa no puedo decir. Muy bien, Juan Andrés, está aquí para hablar cuando quiera. Jorge, y Cambiate Fontán, que no sé si ha visto el partido. Si lo ha visto, que diga algo, si no, pues nada. ¿Qué opinas de Faki? ¿Has dicho algo tú? No, no, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. ¿Y qué opinas? Porque me alegro mucho por él. Vale. Me alegro mucho por él, porque se merecía tener minutos. Y la ha tenido y ha salido, ha presionado alto, ha marcado. Yo creo que se le puede pedir poco más. Hoy se le puede pedir poco más. No, yo también lo que he dicho antes, que al principio, que me sorprende para bien que Zaki haya hecho un buen partido y que mientras más alternativas tengamos ahí arriba, mejor será para el equipo y para poder llegar ahí a final de liga con una delantera, joder. Todo enchufado, es lo que tienen que estar. Hay dos opciones, o lo entierra de no ponerlo, hombre, o lo recupera, o lo recupera, lo tiene enchufado, y para recuperarlo tiene que dar el minuto a todo el mundo. Es que no tenemos puesta de hoja. Antonio López, y eso no es buena noticia, porque Antonio López se puede lesionar, lo pueden sancionar como es ahora, y si no tienes nada detrás, pues te queda en braga. Entonces, con lo cual es buena noticia que Armengol haya hecho un partido bueno y que luego Zaki además lo haya refrendado con un gol. O sea, me parece muy buena noticia. Se está hablando de gente de ataque, pero poco se está hablando de cuando salió Fran Moreno. Precisamente a mí lo que me parece noticia es el nivel de Edu López. Es de bárbaro, pero quisiera decir que, por ejemplo, Fran Moreno, que ha salido del banquillo por Lozano, y ha puesto 10 balones y 10 balones que ha puesto bien. Es que no ha fallado ninguno. Yo te he dicho, lo de Fran Moreno, te he dicho yo, que gracias a Dios ha salido el muchacho hoy y ha centrado que te caga. Es de los pocos que sabe poner en condiciones. Exactamente. Más mensajes. Dice Justo de Ángelo. Guaje no ha visto hoy el partido o lo he entendido yo mal. Como no lo va a ver, por favor. Estaba con su entrenador viéndolo. Toma, en la frente, justo. ¿Ves tú cómo no puede ser? Jupuig dice: lo normal es que si tienes más delanteros centros es utilizarlos y si no cambiarlos por otro en diciembre. Creo que teniendo minutos son jugadores aprovechables. Jonathan González: las dos semanas que vienen son claves. Armilla y Malagueño. ¿Marcará dónde estará el Real Jaén? Yo creo que no excesivamente, pero sí es verdad que cuando tu objetivo es ser primero, si no sacas todos los partidos con un +3,
en el momento que falles te penaliza el doble, porque los demás estamos viendo que no fallan tampoco. Bati Jaén, ¿dónde habéis puesto la foto en Discord? Que no la veo. Te tienes que meter en canales de voz y en el chat que tenemos dentro de canales de voz lo podrás encontrar. Raúl Alcázar dice, Edu López, una bestia. Parda. Qué jugador, por Dios. Y Jesús Roldán Carmona dice, hey, Domingo, hoy los goles desde fuera del área. Dice Justo de Ángelo, el Guaje luego ha ido a ver el Hispania La Guardia. Error, he ido a ver Jaén B. Otro en la frente para Justo. Dije, Justo. Madre mía, Justo, vos para que te acuestes. Hoy no da ni una. No, hoy sí, no... gracias a Dios, como dice Sergio, como dice, gracias a Dios, por lo menos hoy, tres goles desde fuera del área, menos mal, que están tirando ya, están aprendiendo a tirar desde fuera. Bueno. Yo creo que se ha quedado más o menos hablado la jornada de hoy. Nos vamos a ir a los partidos de la semana que viene y con esto, salvo que digáis lo contrario, pipa. Dice Blood, dice, para ser líderes tenemos que jugar mejor fuera de casa. En la victoria somos un fortín, pero fuera nos tiemblan las piernas. Pues mira tú, ¿ves? En Twitter no hay mensaje. Pues vamos con la siguiente jornada. Por cierto, no se ha suscrito nadie al canal esta noche. Alguno se podía tirar de la moto. ¿Dónde está la siguiente jornada? Que yo la vea. Próxima jornada. Jornada 9. Ahí la tenéis. Atlético Malagueño, Huétor Tájar. Huétor Vega, Torre del Mar. Almería B, Melilla. Torre Don Jimeno, Motril. Torre Perojil, Marbella. Málaga City, Maracena. Arana, Real Jaén. Y Atlético Porcuna, El Palo. Creo que los partidos más igualados son los de los tres equipos de arriba. El Palo, que tiene un partido duro en Porcuna, a priori. El Arana, duro, igual que el Motril. El Arana de Armilla, que en principio va a mostrar mucha guerra. Y el Torre Perojil Marbella, que yo creo que el Torre Perojil en su casa hay que sudar mucho para superarlo. ¿Qué pensáis ustedes? ¿Se puede recuperar puntos o no? Yo creo... Dale, dale, Domingo. Domingo, tú mismo. Que esperemos que los equipos con provincianos no echen una mano esta semana, porque también le hace falta a ellos con convicción. Y eso, y que recuperamos algún puntillo. El Palo, yo creo que el partido más igualado que veo aquí es del Porcuna Palo. Porque el Torre Perojil con el 5-1 de hoy, no sé si van a estar capa caído en la semana que viene o se podrá remontar. Pero bueno, yo es más complicado que veo el partido este y ojalá me equivoque y gane el Porcuna, pero el que más igualado veo es el Porcuna, el Palo. Domingo, en el momento que empiece el partido, se olvida del 5-0 y del 10-0. Claro. El 5-0 sí, el 5-1 te olvida mañana. Sí, ya, pero bueno, pero sí, también Marbella, que también van ahí. Pasa que, hombre, que Torre Perojil su campo es muy duro, muy fuerte, y también, como tú dices, hay que sufrir así. Dice... Dale, Guaje, dale. Nada, que yo creo que se va a quedar la tabla como está. Dice, yo creo que va a haber cambios. Seguro, seguro. Yo creo seguro. Que va a ganar. Yo creo que va a ganar el Palo. Va a ganar, creo que el Marbella. Y va a ganar Jaén. Los tres equipos no ganan. Ya te digo a ti que los tres equipos no ganan. Eso bueno, a verlo. Va a ser mucha polla. Realmente pienso que lo que mejor nos puede pasar, o lo mejor que tenemos que pensar nosotros, es en el resultado de Real Jaén. Creo que deberíamos de pensar en nosotros, en sacar nuestro partido, olvidarnos del resto. Si le echamos un vistacillo a los otros equipos, tampoco pasa nada. Sí. No, vamos a ver. Aunque sea en el teletexto. Hombre, claro. Que yo no te estoy diciendo lo que tú tienes que decir, te estoy diciendo lo que yo digo. O sea, yo digo que lo que tenemos que hacer es ganar nuestros partidos. Seguramente, si ganamos nuestros partidos, se nos olvidan el resto. No. Si hay que tener que estar pendiente de ellos, por obligación. Cuando no depende de ti, tienes que estar pendiente de los demás. Dice...
Dice Fran Triguero, dice, suscríbanse, a ver si le hacen caso a él. Y ahora hay una pregunta buena de Cristian. Antes. Dile a Fran Triguero si le ha gustado el pin que le han regalado. Ahora que no lo diga. El equipo parece que está cogiendo velocidad de crucero y salvo raras garrafales pueden terminar haciendo una gran temporada. Luchando por el primer puesto si se dejan fallar Pablo Marbella. Hombre, no creo yo que ninguno de los dos lleven ese nivel toda la temporada. Habrá altibajo y habrá baches, como en todo el equipo. Justo, yo pienso que el Palo ganan por cuna. En campo pequeño no tienen rival. Y en campo grande ganan también, pues entonces se va a salir de la tabla. El más difícil que veo es el Real Jaén en Armilla. Solo habláis de los tres equipos de arriba, pero ojo al Almería B. Es que el Almería B doy por hecho de que le va a ganar el Huracán de Melilla. Eso lo doy por hecho. Y también ha demostrado ser de los más regulares. Muy bonito, aquí lo tengo, dice Franchellero. Bueno, pregunta que dice Cristian. Dice, que esto no se sostiene, Cristian. Que estando Antonio López va a volver a jugar el delantero referencia de toda la tercera división. Dice Cristian, ¿volveríais a repetir alineación? No, de uno en uno, por favor. No. 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 Yo tampoco. Vamos, pues creo que ha quedado lo suficientemente claro. Tampoco tiene una cosa, que no la repetiría, pero tampoco quizá haría tantos cambios en la de hoy. Es que tú no puedes sacar la misma gente aquí que fuera. Exactamente, igual que como lo he dicho. No, pero la semana que viene juega con el doble pivote. Vamos, vamos. Yo meto a Spin a Antonio López. Y vendrá también a Montiel. El Arena no tiene a Juan Carlos. Y hoy Vinicio no estaba Dani Benítez. Por lo que he visto yo la foto de los titulares. Bueno, hoy han echado uno de la Armilla, han echado uno al final, ¿eh? ¿Aquí? Pues no sé, pero le han sacado una roja. Aquí no sé, le he escuchado, pero no sé quién ha sido. Ha sido del una Guato. Roja la han sacado. Ha sido del Guato, me parece. ¿Te lo puedo, sí, o? Te lo miro, ahora mismo. Yo estoy mirando el otro. Míralo, yo creo que ha sido de la Armilla. Ariza, Salvariza. Y ahora es el Arena quien se queda con un efectivo menos. Pulsado David Maldonado. Pues David Maldonado creo que vio la roja también hace poco. Pues David Maldonado no jugará contra el G. ¿Cómo eso? Dominguito está on fire. Muy bien, Domingo. Bien, Domingo, hay que estar informado. Dominguito, muy bien. Escúchame, esto va por ti. No lo he puesto nunca, pero va por ti. Muy profesional, Domingo. Será considerada como la parte contratante. Ahora. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No lo sé, quisiera volver. Han echado en el minuto 73 a uno del hueco. Y luego a Maldonado en el 86. Así uno en cada equipo. Maldini. Bien. Bien trabajado, Maldini. Bien, hombre, Domingo, bien. Hay que ser lo más profesional que estamos en Twitch. Domingo Maldonado, tío. Domingo, eres el único que empieza la cabra en domingo y termina el lunes. A ver si sabe Domingo cuántos van en el bus de la peña, amigo de Rafa. Completo. Pues vamos ya a 40 y tanto, Toño. Completo, más pues Carmen Cobo. No, eso es mentira. Jorge, ahí te la has cuajado, pero vamos. Engaña, Domingo. Ahí te la has cuajado. Sergio, el mejor del partido. Para mí, pues estaría difícil seleccionar entre Edu López y Mario Marto. Vale. Porque Edu López ha hecho una primera parte de lujo, pero me parece que el partido de Mario Marto ha sido los 90 minutos. Que pase el siguiente. Mario Marto. Correcto, también. Carlete. Dime. Mejor del partido. Este no está.
El mejor del partido, pues yo creo que yo confío mucho en ti. A ver. Jesús Roldán dice que Lozano y Batis dice que Mario Martos con diferencia. Yo Lozano y Raúl Alcázar dice que Lozano y Edu López. Iba a decir Lozano y también iba a decir pues darle un empujoncito a esa delantera por el gol a Zaki también. Bien premiado, bien premiado. El Cubo Ciganda dice que Adri Paz, presente en varios goles de hoy, con pases decisivos. Todo un juego. Y pues para mí. Estremera dice que asistencia y gol de Oscar, sin duda el mejor. Para mí el mejor sí es Oscar. Porque el que ha encarado, el que ha puesto, el que se ha ido por banda, el que ha puesto centro, el que ha metido el zapatazo, el que ha remontado el partido. Porque el primero lo ha dado y el segundo lo ha metido O sea que. Está la cosa entre Mario y Oscar Lozano. El chat está dividido. Una preguntilla, Sergio. Estamos hablando de la granada de la Almilla, pero lo que es el terreno de juego no es tan chico como otros campos, aunque no tenga tantas gradas, ¿no? Domingo, tú piensas que cuando se juega el fútbol en un campo porque está reglamentado. Ya está, ¿no? Metro arriba, metro abajo. Según está viendo, son 106 por 65 por ahí lo que mide. Tú estás bien documentado. Yo no me daré por mirarlo. Es que no sé lo que me lo he dicho, pero que hemos visto el campo no es tan chico. Para tener las casas gradas que tienen, lo que es el terreno de juego no es tan chico como, por ejemplo, el del Palo o el de el Porcuna. Domingo, qué bien trabaja Domingo, ¿eh? Que se está superando, le ha dado a esto por ser profesional. Que estamos tú y yo, hay que mejorar. Dime. Domingo, la próxima cabra. La próxima cabra la vamos a hacer con cámara. Y ya te digo yo a ti que estoy seguro que el fondo pantalla que tienes que tener allí en tu cama tiene que ser un póster de María. Sí, seguro. Si no, al tiempo. La próxima cabra la vamos a hacer con cámara. Sí. Aquí estoy en la cama chaveta. Tumbáis con la cama para un tío que cosa. Es imposible quitarle la pelota a Ángel. Buenas noches. Escúchame. Hola, familia. Guaje. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que Domingo tiene un cartel de María José en lo alto de la cama? Hay gente que tiene al rey, hay otro que tiene un crucifijo, y yo creo que Domingo tiene Tiene un cartel de Urco. No, coño, qué polla. Haciendo. ¿Cómo decía que hacía? ¿Cómo decía que hacía? Rebolaina. Rebolaina. Qué bueno. Ya, Domingo, a acostarse ya, hombre. Yo te he acostado hace rato, ¿eh? Bueno, las mantas ya dormí. Domingo tiene un cartel encima de la cama de la fábrica de moneda y timbre de España. Ahí está. Oye, que sepáis que el domingo es vida o muerte, ¿eh? Como todo. Que lo tengáis claro. ¿No? Pero el domingo más todavía. El domingo más todavía. Familia, me despido de todos ustedes, que mañana tengo que ir de viaje, ¿eh? Que tengáis todos muy buena noche y gracias por aguantarme y un abrazo para todos, ¿eh? Venga, hola, Doñico. Adiós, Antonio. Buenas noches. Guaje, buenas noches. Hasta luego. Pero, Domingo, a echarle de comer a los pájaros. Buenas noches. Buenas noches. Curti, que prácticamente no estaba. Samu, que estará durmiendo. Juan Andrés, muy buenas noches. Claro. Villanueva de la Serena. Buenas noches, compañero. Un saludo desde Villanueva a todos. No bajen. Venga, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, familia, pues ya lo han visto. Se acabra. Mira, no queda malamente. Se acaba una noche más para recuerdo. Una cabra memorable. Siempre es bueno conocer la opinión de todo el mundo y siempre es bueno el poder leeros. Vamos a leer los últimos mensajes y con esto, pipa. Dice Alajain, dice Guaje, hay más allá de Óscar y Urco. Sé imparcial, por cierto.
o eres socio de tribuna o de palco, de los dos, ¿no? Hoy no te han invitado tus amigos. ¿Cómo? Eso lo dice. Te repito, Alajaim 27 dice: Guaje, hay más allá de Óscar y Urco. Sé imparcial. Por cierto, o eres socio de tribuna o palco. De a los dos no. Hoy no te han invitado tus amigos. Soy socio de lo que me salga de los cojones. ¡Ole! Alajaim, Fran, tengo razón o no. Curtis Torres, vencer o morir. Uno de Inoy dice: dale de comer a los pájaros, domingo. Raúl Alcaza, domingo es más de Jaén que el camarín del abuelo. Curtis que dice: buenas noches a todos. Y con esto se acabó. Qué salseo siempre, la verdad que mola. Mola. Es una pena que no tenemos por aquí a Guaje. A Guaje a. ¿Cómo es? A Magama. Ni a Magama ni a Luis. Porque Luis da mucho juego en estas cosas. Y Magama está con su Harry de luto todavía. Aquí está todavía Harry de luto. Claro. Una pena. Hoy, por cierto, el Girona ha jugado en honor a Harry de amarillo en el Bernabéu. Lo estoy viendo ahora. Familia, nos vemos viernes, no, mejor viernes que el sábado, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando al viernes, para el viernes. Nos vamos a ver el viernes. Así. No habéis tenido cojones ninguno a suscribiros. Os he matado, que soy unos matados. Familia, buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Algo de música suave, os dejo.